estamos en Cantarrana, en Herrería. Aquí nosotros hacemos el quí. Los hombres nos traen las cabillas y nosotros las armamos. Nosotros trabajamos aquí con la Misión Riva, en Herrería. Aquí en Cantarrana, nosotros hacemos el quí para la Gran Misión Vivienda. Yo agarro tres carros. Uno del Tacal, el elevado, del elevado a Plaza Miranda y de la Plaza Miranda para acá, para Cantarrana. Ese es todos los días que yo hago eso. A veces una hora y media, hasta dos. Siempre llego un poquito más tarde que la muchacha por el traslado, pues. Buscamos los burros, que es donde ponemos las cabillas, y empezamos a organizar hasta que vayan llegando las otras, pues poco a poco van entrando las demás, pero nosotras nos organizamos poco a poco. La que vaya llegando de primera busca los burros, la organiza, pues. Los hombres nos traen siempre, ellos siempre nos traen las cabillas. Nosotros buscamos los estribos, marcamos las cabillas, metemos los estribos y luego empezamos a amarrar. Y ellos vienen otra vez para que se lleven la cabilla. O sea que es muy pesado también para uno, es un trabajo de hombre. No pude estudiar la primaria, no pude terminar. Y tuve la suerte de estudiar en la Misión Riva. Yo me gradué en el 2007. Sí, soy bachiller de la Misión Riva. La unión. Eso viene a través de la Misión Rivas. La unión, el compartir, el convivir, viene de allí. Y ahí eso yo lo aprendí ahí. Conocí bastante personas de allí. Bueno, yo empecé primero a estudiar. Gracias a la Misión Riva, empecé a estudiar, luego me fui a la milicia. Bueno, aquí el hombre apica la cabilla, la dobla, hace los estribos y nosotros tenemos las funciones de amarrarla, pues, de meter los estribos y amarrarla. Esa es la función de nosotras, de amarrar el quí. Eso para mí es, como decía, el che. Hay que hacer trabajo voluntario. No mirar a los demás, sino mirarlo porque tú lo estás haciendo, pues, con amor. Porque algún día lo pueden hacer por ti, pues. Ali. Nosotros empezamos aquí sin pensar que nos iban a dar una casa. No, nosotros empezamos aquí con ellos, con la profe, con todos.
sin pensar, pues, es un regalo que nos están dando ellos a nosotros, pues. Pero nosotros estamos aquí luchando porque queremos trabajar, pues. Pero no, gracias a ellos, pues, vamos a tener nuestras casas. Mi papá, él es maestro de obra, y él siempre decía, vamos, y yo no, que a mí no me gusta eso, para mí no me gustaba eso. Mira, hoy en día me gusta, que si no me gusta, él no estuviera aquí. Me gusta, pues. Como te he dicho, somos mujeres luchadoras, porque aquí ya no estar por el hombre, sino darte dar cuenta que tú sí vales, pues. Y si ellos amarran cabilla, nosotros también podemos, pues, la picamos también. Pero para mí estas casas son buenas. Imagínate que yo quiero la mía. Yo quiero tener mi casa, pero la veo buena. Unas puertas maravillosas con ojitos de gato y todo. El techo es bueno. Sí, la veo bien. Un futuro bueno. Ya yo voy a estar ahí con mis bebés. Quiero tenerla en mi casa para después tener muchachos. Hay que pensar con la cabeza primero. Todavía no la tengo. Tienes que vencer tú. Por ti. Por tus niños, por tu familia, pero por más por ti. Soy Angie Rodríguez y soy vencedora de la Misión Rivas. Soy estudiante de la Riva Joven y del Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda. Yo llegué a la Misión Rivas a raíz de que yo estudiaba hace 4 años en un liceo normal. Era mala conducta, me empecé a meter con gente mala y todo eso. Y a raíz de eso dejé de estudiar. Duré como 3 años sin estudiar. Y no sé, algo me impulsó a meterme en la Misión Rivas, dejar todas las malas juntas, todas las salideras, las cosas. Y me metí. Nos empezamos a aplicar como en los circuitos paralelos, los circuitos en serie. Nunca lo olvidamos porque eso es una de las fases más importantes de nosotros, los circuitos. Igualmente que los conductores, podría ser también las herramientas, todo lo que son necesarios que nunca podemos olvidar. Y empecé ahí desde el primer día que fui. Me quedé para ver cómo era el ambiente, las cosas, cómo eran las relaciones, y todo bien, todo era una paz. Esa oportunidad se me dio por mi aplicación. Porque desde que llegué he sido aplicado, sí soy fastidioso, chinchero, de todo. Pero a la hora de aplicarme, me aplico. Y todos mis compañeros saben que yo puedo ser muy bochinchero, pero a la hora de los estudios y de la cosa, ya eso es
distinto, ya hay una seriedad, ya hay una cosa, si nos reímos, nos reímos ya 2 minutos y ya seguimos estudiando. Y el profesor vio que yo tenía capacidad, que yo aprendía rápido, tenía mucho que aprender, tengo todavía mucho que aprender. Y yo aprendo rápido y él vio eso. Y él me dijo, tú aprendes rápido, pero lo que te falta es dejar ese bochinchero. Y a raíz de eso el profesor me agarraba afecto, también le agarraba afecto. Siento una diferencia entre esas dos cosas porque primero, en los liceos públicos no había tanta confianza con los profesores como hay en esta misión. Me gusta la confianza, mis compañeros, que nos ayudamos unos a otros, nos reímos, salimos, nos esperamos. Presente hoy hay que formarse, hay que estudiar, hay que estar consciente de muchas cosas, que si por lo menos uno no estudia, uno no va a poder ser algo que uno quiera, uno va a tener que ser algo que los demás quieran, y no, uno tiene que estudiar, que tener voluntad propia. Y ser facilitador porque así puedo aportar más. Bueno, ahorita aporto y siendo facilitador aprendo más con el profesor y aportaría más. Ayudaría más a mis compañeros a que sean vencedores. Satisfecho porque cuando llego aquí todos me reciben como con cariño, nos reímos. El profesor, lo primero que yo hago cuando llego, saludo al profesor y le doy un abrazo. Eso es lo primero. A los demás compañeros los saludo a todos, los trato a todos por igual. Salón, lo que más agradezco sería que aprendió más de lo que yo creía que iba a aprender. He conocido gente muy chévere, sana. Cuando salga de aquí sé que podría aportar a demás personas. Que si por lo menos necesitan una instalación, algo, una ayuda en algo. La misión Riva la podría definir como con carisma, honestidad, sinceridad, aprecio, solidaridad. Con muchos valores que ahorita no se ven casi. Primero, vencí muchas cosas del pasado. Estoy venciendo el presente y voy a ser vencedor en un futuro. La palabra vencedor para mí significa subir uno mismo como persona, con carisma, con ánimo, con aprendizaje, con todo, fluir uno mismo. Mi nombre es Douglas Acosta y
y soy vencedor de la misión Río. Mi nombre es María Blanco, soy brigadista y vencedora de la misión Rivas. Trabajo en la estación de servicio La Católica Montalbán Caracas. Yo me paro a las 4 mientras le hago ahí el almuerzo, el desayuno a las niñas, el almuerzo, se lo dejo todo arreglado. Entonces llego, agarro la camioneta hasta acá, porque vivo en Antímano. Entonces, ya ahí me vengo y me pongo a trabajar hasta la 1, empezando, de 6 a 1. Cuando yo llego, hago la cuestión de limpieza que me toca. Llego, agarro numeración, entonces me pongo a trabajar con los clientes y esto, y bueno, mi momento ahí es chévere, me siento bien, ¿eh? Entonces, cuando ya que se me llega la hora, oye, me voy, agarro numeración otra vez y me voy, pero ahí mientras estoy ahí, chévere. Bien, todo bien. Llegué aquí por medio de unos compañeros que me dijeron estudiar. Bueno, me puse a estudiar en la misión Rivas. Me preguntaron que si quería trabajar PDVSA y le dijo que sí, que yo quería trabajar. Yo me motivé a estudiar aquí porque en la misión Rivas, porque estaba sin, no tenía una ayuda, pues yo me voy a poner a estudiar para buscar un trabajo. Entonces en ese momento me puse y entonces, bueno, de ese momento me salió mi trabajo aquí estoy trabajando. Me gradué en el 2011 y aquí estoy, pues, trabajando. Y aquí estoy como trabajando como mantenimiento, pero la cuestión de ayudarme, me pongo a trabajar en la isla. Para mí fue muy bonita, bien, y algo que yo quería porque yo tenía, como decir, yo tenía 30 años sin estudiar, ¿sí? Mi sexto grado, y entonces me puse a estudiar para sacar mi bachiller. Claro, yo he hecho los 3 cursos. Cuando nos llaman a hacer los cursos, yo voy. Y yo tengo mi certificado de los cursos que he hecho. Yo tengo todo eso. Por eso es que yo me monto ahí a trabajar. Y que me hace falta también. Nunca yo me imaginé trabajar en...
en una estación de servicio de gasolina. Porque en aquel entonces uno lo veía como para que era como hombre, caballero, ¿ves? Y entonces, después de que vino la como decir, la mujer al poder, aquí estamos, echándole a eso. Estoy orgullosa porque esta es cuestión de mi trabajo y si yo no quisiera estar ahí, ya hubiese renunciado, pues, como decir. La misión Riva para mí es algo bonito, algo bueno, muchas cosas que no se veían aquí y bueno, lo tenemos. Gloria. De mí misma, de lo que hago, pues me siento bien. Venceré por lo menos de que nosotros, yo por lo menos adelante, ser una vencedora madre de los estudios, del trabajo. Mi nombre es María Blanco y soy vencedora de la misión Rivas.